had one thing in common, of course. We both want success. The committee wants success, and I want success for Nottingham Forest. Tony Woodcock, the scorer. Casa Deportes y bienvenidos a la final de la UEFA Champions League con el Nottingham Forest del Bosque de la Premier League, cuando nos miramos al Bayern Munich FC. Bayern es en el Allianz Arena, es la final de la UEFA Champions League. El Bayern Munich derrotó al Barcelona para avanzar a la final, mientras que nosotros hicimos lo mismo con el conjunto merengue de la Liga BBVA. Y ahí está la orejona, no es la orejona real, pero en nuestros corazones es la UEFA Champions League para todos los aficionados de FIFA. Y vean el mosaico que nos prepararon. Se une Inglaterra para ver al Nottingham Forest alzarse como campeón, pero enfrente tenemos a Lewandowski, a Suárez, a Mario Götze, a Pep Guardiola. Leales youtuberos, esta será una final impresionante. Así se para el Nottingham Forest, el cuadro de gala. Es la final de la Champions League y saben que Reynoso, Carlino Reynoso, Don Carlino, antes de las finales, ante los partidos importantes, hablaba con sus muchachos. Y esta no fue una excepción. Carlos Reynoso Jr. da unas palabras, habla con sus muchachos. Hemos llegado hasta aquí con corazón, con garra, buen fútbol. Y ahora toda una afición, todo el mundo nos está viendo. Salgan allá y demuestren los jugadores que son. Nadie, absolutamente nadie daba nada por ustedes, pero ustedes lo dieron todo por ellos. Y por eso ya son héroes. Ustedes ya lograron la inmortalidad en el fútbol. No importa si ganemos o no importa si perdamos, ustedes son leyendas vivientes. Ustedes son gladiadores. Ustedes pasarán a ser contados en las leyendas. Ustedes están en la final de la UEFA Champions League. Se están enfrentando uno de los mejores equipos de la historia. Ustedes son uno de los mejores equipos de la historia. Y es el Bayern Munich contra el Nottingham Forest. Final de la UEFA Champions League. Y así comienza, así puede completarse el proyecto Reynoso Jr. al mando del Nottingham Forest. Y esto es Marvin Fellaini con los controles del medio campo. Encontramos a Raheem Sterling. Que Raheem Sterling busca a Jordan Henderson. El Nottingham Forest quiere iniciar con todo. Quiere iniciar con todos los cañones disparando, y por poco Jordan Henderson se anticipó, le ganó la espalda a Niklas Süle y por poco caía el gol, pero ahora ataca el Bayern Múnich. Este es David Alaba, 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 el lince Karius en el fondo, demostrando sus reflejos gatunos, sus reflejos de lince. Es un felino, es un genio en la portería. Vemos cómo tapa ese balón, le dice no, no en mi puerta. Al ataque el Nottingham Forest, es derribado Jordan Henderson en el medio campo, pero este es Schürrle, el alemán que se enfrenta a sus compatriotas por esa banda. Mandó el centro con el que Alemania quedó campeón del mundo. Schürrle en la individual, Schürrle prueba fuera el área. Dennings estorba el disparo de Andrew Schürrle y era una jugada fantástica del alemán, que ha sido uno de los mejores refuerzos que hemos podido traer. Ha sido un hombre clave, una pieza fundamental en el esquema de Reynoso Jr. El Lobo Hinks, hablando de piezas fundamentales, que prueba de fuera del área y pasa sentido de la portería de Manuelito Neuer. De Manu Neuer vemos el remate, recordando aquel gol que anotó esta temporada. Por poco lo repetía en el Allianz Arena. Ataca el Bayern Múnich. Este es Robert Lewandowski.
Por poco el polaco nos clavaba el primero. El Lince Carius se equivocó en la salida, salió a agarrar mariposas y Robert Lewandowski, la estrella, con el poste al ataque. El Bayern Múnich quiere ganar. Thomas Müller, el balón para Robert Lewandowski, quedaba solo frente al arco. Thomas Müller con David Alaba y Lince Carius. Lince Carius en dos, espectacular, arriesgando el físico. Es un partido a 1000 por hora. Nos tenemos que ir al segundo tiempo, al primer tiempo extra. Clement Granier le roba el balón a Dante y el contragolpe, el estilo del Nottingham Forest. Dan Ings a velocidad. Dan Ings contra Niklas Söle, recorta. Va entrando el Niño Oro. ¡Niño Oro! ¡Gol del Niño Oro! 1-0 en el marcador. Lo vamos a conseguir. 1-0 en el marcador. El público que hizo el viaje se vuelve loco. Carlos Reynoso Jr. no lo puede creer. Dan Ings. Se invirtieron los papeles. Asistencia para el Niño Oro, que comprueba que es un niño de oro. Ryan Gold al ataque. El Bayern Múnich. Thomas Müller con Batstuber. Batstuber con Schweinsteiger. Gol de Schweinsteiger. No lo puedo creer. No lo puedo creer, era un partido tan reñido. Empatamos y anotamos el primer gol y nos empatan de inmediato. Y al ataque el Nottingham Forest, segundo tiempo extra, balón a profundidad para Dan Ings. Dan Ings contra Manuel Neuer. No le dice Manuel Neuer a Dan Ings, que normalmente esas se las desayuna. Vemos la tajada de Manuel Neuer. Si eso no entra, nada va a entrar. El árbitro decreta el penal y una vez más, el Nottingham Forest tiene que definirlo en penales. Clement Grenier lo sabe Lobo Ings, lo sabe la afición, lo sabe la directiva, lo sabe la prensa, lo saben los aficionados, lo saben los leales youtuberos. 1-1 en el marcador, goles de Ryan Gold y Bastian Schweinsteiger. Carlos Reynoso Jr. llama a sus gladiadores y les dice: estamos cerca. Estamos muy cerca y tenemos que conseguirlo. Es ahora o nunca. El Bayern Múnich ya sabe lo que es perder en penales en el Allianz Arena contra un equipo inglés. Se puede repetir la historia. Las noches mágicas pueden volver a aparecer en el Allianz Arena. Nottingham Forest, el primero en cobrar, es el héroe de Wembley, que se quiere convertir en el héroe del Allianz Arena. Y Scott Sinclair es un sangre fría, es un capo, es un crack. Müller contra el Lince Carius. Carius lo invita a que remate al lado izquierdo del Lince Carius. Lince Carius se lanza a eliminó la trayectoria del balón, pero no lo consiguió. No consiguió atajarlo. André Schürrle contra Manuel Neuer. Alemán contra alemán. Y el remate es frío de André Schürrle, colocado otra vez. Alemán contra alemán. Lince Carius contra Bastian Schweinsteiger, que él falló en aquella tanda contra el Chelsea. Y ahora nos hace un panencazo. Un Loco Abreu. Un Alexis Sánchez. Y este es Ricardo Rodríguez. Ricardo, el balazo inatajable para Manuel Neuer. Al ataque David Alaba, que tuvo varias en el partido. Alaba contra el Lince Carius. ¡El Lince Carius! ¡Vamos! ¡El Lince Carius la ataja! Clement Grenier contra Manuel Neuer. Manuel Neuer contra Clement Grenier, y con una sangre fría espectacular. Y ahora le toca a Anthony Martial, el francés. Dos franceses seguidos cobrando penal. Lince Carius lo invita. Lince Carius no se lanza. Y tenía que caer en este hombre. Si lo anotas, lo ganas. Eres el héroe de Nottingham. ¡Lobo! 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 ¡Gol! ¡Campeones de la Champions League! ¡Lo conseguimos! ¡El Nottingham Forest es campeón de la UEFA Champions League! ¡Lo logramos! El público se vuelve loco. Carlos Reynoso Jr. entra al campo, celebra con sus muchachos, se vuelven locos. Es una euforia total. Es un estado de felicidad inalcanzable. No lo puede creer el Bayern Múnich. Se repitió la historia. Pero con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League, the Reds, the Tricky Trees, los hombres de Carlos Reynoso Jr. Vuelan los papeles, colores rojo y blanco. Lo consiguieron. La Champions League en el Allianz Arena. Consiguieron el trébol de cuatro hojas, el trébol europeo. Ganaron todo, ganaron todo. Y es Johnny Evans el encargado de levantar la orejona, de levantar la tercera Champions League en la historia del Nottingham Forest. La tercera, después de años, lo logramos. ¡Campeones! ¡Campeones de la UEFA Champions League! El máximo trofeo de clubes, el máximo torneo, lo conseguimos. Es una fiesta en todo el mundo. Ganó el que nadie hubiera esperado que ganara, el Nottingham Forest. Un proyecto que inició desde la segunda división. Un proyecto que inició con las manos prácticamente vacías.
Carlos Reynoso Jr., le pueden decir de ahora en adelante el Rey Midas, le pueden decir Dios del Olimpo, lo consiguió el Nottingham Forest, es el máximo club Europa y posiblemente del mundo. Aquí está las calificaciones del partido después de una de las finales más emocionantes en la historia del canal, después de una de las series más emocionantes en la historia del canal. El Nottingham Forest en la tanda de penales le gana al Bayern Múnich. Este fue el camino que tuvo que recorrer, tuvo que eliminar al Borussia Dortmund, tuvo que eliminar al Manchester City, tuvo que eliminar al Real Madrid hasta llegar a la final para coronarse, para tomar su trono una vez más ahí arriba, una vez más después de 30 años, más de 30 años, 36 años de la última vez que levantaron la Champions League. El jugador de la competencia fue Lince Karius y se habla de su salida. Carlos Reynoso Jr. obviamente no lo quiere dejar ir, quiere que se quede. Lince Karius es una pieza fundamental, es el mejor portero de la actualidad. Lo logró, tiene 72 de global, es un global mentiroso. Es el mejor portero, es un héroe. El director técnico de la temporada, Carlos Reynoso Jr., el premio que alguna vez ganara su padre, lo logró. El jugador de la... Edinson Cavani, o sea, no vieron la temporada de Danny Ings, no vieron la temporada de Andrew Shirley, no vieron la temporada de Clement Gagné, de Ryan Gold, de Scott Sinclair, de Raheem Sterling, de Marouane Fellaini, de Lince Karius, de Johnny Evans, de Kieran Trippier. No la vieron. Lales youtuberos, eso es Toño por este video. Nos vemos en las premiaciones. Ustedes han votado y se han escogido los ganadores. Igual los invito a que vayan y sigan votando, porque en realidad no los he escogido. Ahí me equivoqué en la utilización de mis palabras. Y se escogerán, se subirá ese video y después comenzará la quinta y última temporada con el Nottingham Forest, buscando repetir lo que se hiciera allá en aquellos tiempos. Lo vieron en el inicio del video. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video y de esta final. Espero que sigan disfrutando todo el contenido. Muchas gracias a todos y cada uno, los que están aquí desde el Southampton, los que están aquí con el Everton, los que están aquí por el Inter de Milán, los que están aquí por el Nottingham Forest y las demás series en el canal. Esto fue la final de la UEFA Champions League, conseguimos completar el proyecto, pero ahora vamos a ver si es verdad, si es una realidad este proyecto que armó Carlos Reynoso Jr. Y como decía, eso es Toño por este video, muchas gracias. Ya saben qué hacer, si les gustó, los likes son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olvides seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. Si este es el primer video que ves, te invito a que te suscribas. Y si no, te invito a que lo compartas con amigos que les puedan disfrutar los deportes y los gameplays sobre deportes en algún futuro gameplays normales en el nuevo canal. Muchas, muchas gracias. Nottingham Forest, campeón de la Premier League. Nos vemos en la premiación y vamos preparando la quinta y última temporada previa al FIFA 16, que cada vez está más cerca. Y nada, nada más. No olviden comer frutas y verduras, si no solemos.